¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que les agrade este nuevo intro. En sí no es un intro, es un template que yo les dejo, que lo hicimos hace tiempo y es un intro para ustedes, editable, completamente editable, que lo hice en Sony Vegas Pro 11. Bueno. Este template les va a servir a ustedes solamente para Vegas 11 o 12. No lo tenemos para 10. Si ustedes, ojo, si ustedes tienen el Vegas 10, no les va a abrir el proyecto. Si por algún motivo alguno de ustedes lo desea en una versión anterior, no hay ningún problema. Solamente pídanmelo, comenten y con gusto lo subiré a una versión anterior. Simplemente por rapidez no lo cambié y pues les recalco, los va a abrir en Vegas 11 o en Vegas 12, ¿no? No importa los bits, a 32 o a 64, de todas maneras se los va a abrir a la perfección, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar y espero que les guste, ¿no? Les va al bajar el archivo, les va a dejar una carpeta como esta. Entonces ustedes lo descomprimen y les va a quedar una como esta, ¿sí? Se llama elementos, le dan ustedes doble clic. Al darle doble clic, pues ustedes pueden ver, aquí está todo, aquí está el audio, aquí está la fuente que ustedes van a instalar, que fue la que yo usé, efectos de humo, van a tener absolutamente todo, ¿no? Los videos, todo lo que se utilizó. Entonces ustedes le van a dar doble clic al proyecto. En este caso a mí me va a abrir el Vegas 12 porque el Vegas 12 es 64 bits y por compatibilidad con mi tema, pues prefiero abrirlo a Vegas 12. Entonces le damos doble clic y abrimos el proyecto. No tarda mucho porque, bueno, no es muy pesado y además, pues, el Vegas ya es un 12, ya es un poco más rápido porque ya trae aceleración GPU. Entonces, bueno, ya que se abrió el proyecto, me va a tardar un poquito. Ok, ya tenemos abierto el proyecto. Lo único que les voy a enseñar es cómo cambiar el texto. No le muevan absolutamente nada, porque si llegan a mover algo, entonces van a mover todo el proyecto y para que lo empaten será muy, pero muy difícil. Lo único que pueden hacer es la edición. Ahora, si ustedes le quieren mover o si ya saben hacerlo, pues adelante, ¿no? Si lo quieren mejorar, ya es cuestión de ustedes, ¿no? Lo único que les voy a enseñar es cómo cambiar las letras que aparecen aquí en esta pantalla. Se van en los textos. Todos los textos son estos que tenemos, los cuadritos con blanco y negro, textos editables. Le dan clic en el editor, en el medio de generador de texto, lo marcan y le ponen pues lo que ustedes gusten, ¿no? Por ejemplo, le ponemos template, ¿no? Le ponemos template y cerramos la ventana. Y ya no los cambio. Así vamos a hacer sucesivamente con este. Cambiamos después este. Le van a poner lo que ustedes quieran, lo que ustedes gusten. Y le vamos a ir cambiando a todos estos, sucesivamente, todos estos y estos que tenemos aquí arriba. También los van a ir cambiando para lo que ustedes deseen ponerle, ¿no? Y terminando eso, entonces pues ya tenemos nuestro intro. Entonces procedemos al render. ¿Cómo vamos a renderear? Ok, vamos a dar en esta parte, vamos a dar doble clic que nos marque la ventana azul, le damos clic en archivo y le ponemos renderizar como. Yo les voy a dar un tipo de renderizado que para mí es servible y es reconocible para YouTube en
HD. Ya si ustedes conocen otro tipo de rendereo, pues adelante, ¿no? Ustedes saben cómo renderear. Yo les doy solamente un tip y pues espero que les guste. Entonces le damos aquí doble clic en MPEG 2 y nos vamos a HDB 720-30. Le damos clic en personalizar plantilla. En calidad de video le damos alta y nos vamos a audio. En audio vemos que diga incluir corriente de audio, ya lo incluyó. No le movemos absolutamente nada. El fotograma nos va a salir a 29.900 y la anchura 1280 por 720, que es un proyecto en alta definición. Le damos a aceptar. Aquí le ponemos el nombre del video, le ponemos tutorial o lo que ustedes gusten. Vemos a dónde lo mandamos. Yo en este caso lo voy a mandar a escritorio, guardar y renderizamos. Y bueno, eso sería todo, amigos. Espero que les guste, espero que les agrade. Comenten, denle un like para que pues yo les pueda seguir subiendo más intros. Voy a hacer uno un poco más avanzado para que ustedes pues vayan aprendiendo, ¿no? Espero que les guste y saludos y nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias. Hasta luego.